Muy bien, entonces vamos a dar inicio a este segundo panel del día que estará moderado por el señor Amador Sánchez Rico, él es embajador de la Unión Europea aquí en la República Argentina. Este panel tratará sobre las prácticas legislativas globales, sobre la inteligencia artificial, el intercambio de experiencias y mejores prácticas sobre legislaciones globales. En curso sobre inteligencia artificial es esencial para promover el desarrollo responsable. Le damos la palabra entonces al señor embajador Sánchez Rico. Oh. No. Okay. Suena. Muy bien, buenos días, buenos días a todos, buenos días a, a todas. Eh, primero quisiera eh, felicitar por esta, por esta iniciativa. Ayer. Algo de gran, gran actualidad. Ayer justo estuvimos también en el primer ciclo de conversatorios en la UBA, en la Facultad de Derecho, hablando exactamente de este tema. Este es como el segundo, eh, la, la, la segunda entrega, y, y la verdad es que es un, es un placer estar aquí alrededor de un tema tan, diría yo, de tanta actualidad, tan en algunos aspectos algo. Inquietante, pero yo creo que todo sobre todo fascinante y con un enorme potencial. Eh, um, voy a voy a presentar. Vamos a la moderación, me la voy a repartir con, con Tomás, que está aquí también. La segunda parte lo va a moderar él, lo que son las preguntas a lo, al público, a todos los asistentes aquí. Voy a ir rápidamente navegando por los currículums de de las personas que nos van a, de los panelistas, cuatro de ellos van a estar online y tenemos aquí eh, también a, a Eric, a Edo, Andrés, quizás voy a empezar con, eh, con Eric porque está aquí presente y además tengo su currículum en español, el resto está en inglés, así que es más fácil, pero bueno, luego empezaremos dando la palabra al primero que es Odas, pero Primero, Eric, que estás aquí presente, es administrador de programas sociales y político del Partido Demócrata Cristiano, diputado por el 20 Distrito Región del Biobío, Bio Bio, por el periodo 2022-2026, segundo vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados desde el 15 de abril del 24, gobernador de Concepción desde junio del 2007. Hasta el 2010, bajo el gobierno de Bachelet. Y, um, concejal también de la Municipalidad de Concepción entre el 2012 y el 2014. Segundo vicepresidente de la Cámara de Diputadas y Diputados desde abril del 24. Muchísimas gracias, Eriglo. Dentro de un ratito te daremos la palabra. Eh, tenemos online uh, a Odas Niyonkuru. Uh, executive uh, jefe ejecutivo de Digital Humoganda, una, uh, open data, una compañía de Open Data uh, de Inteligencia Artificial especializada en la, el, la tecnología del lenguaje, que también está y participa o das en el, es miembro del grupo de uh, Advisory Group de Naciones Unidas, Internet Forum donde está eh, facilitando el, el Policy Network de Inteligencia Artificial. Luego tenemos a Lucía Velasco, eh, también policy lead en inteligencia artificial, en la oficina del secretario general o del enviado del secretario general en tecnología de Naciones Unidas, eh, española, economista española y, e investigadora en el impacto de la tecnología. Y de la inteligencia artificial en nuestra sociedad. Es la autora. ¿Are you going to be replaced by an algorithm? Creo que es una gran pregunta y luego nos podrá dar un poco de, de información al respecto. Tercero, tenemos a Juan David Gutiérrez, eh, asociado, pro, profesor asociado en el colegio, en el gobierno de en los Andes, en Colombia. Eh, donde enseña sobre eh, política pública, investigación y gestión pública y inteligencia artificial. Tiene un PhD en, en, Policía, en política pública en la Universidad de Oxford. También tiene un máster en economía en LLM, en Bolonia, en la Universidad de Erasmus en Rotterdam y uh, en la Universidad de Javeriana. También fue eh, un consejero del ministro de Justicia de Colombia y director eh, de Justicia en el Ministerio de Justicia. Bueno, eh, también está Juan David, es miembro del grupo de expertos en el Global Partnership eh, de Inteligencia Artificial, donde lleva o eh, preside el algo, transparencia, algoritmo de transparencia en el sector público. Carlos, ya el último, Carlos Javier Ceballos, Madariaga, ingeniero civil y político peruano, congresista de la República de Perú para el periodo 2021-2026, representando al departamento de Puno, graduado como ingeniero civil de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con maestría en gerencia de la construcción de la Universidad Privada de Ciencias aplicadas, asimismo, con un máster en gestión pública en convenio con EUCIM España en la Universidad de San Martín de Porres. Bueno, yo me quedo aquí simplemente decir que es un placer desde la Unión Europea desde hace prácticamente dos meses, bueno, un poquito menos. Eh, nos dotamos, después de tres años de negociación en la Unión Europea, de un paquete legislativo, de una ley de inteligencia artificial. Eh, fueron tres años de, de negociaciones. Es una ley que se aplica a nivel de los 27 países de la Unión Europea y es una ley con un enfoque preventivo, eh, enfocado en los riesgos. Lo que queremos es sacarle un máximo, un máximo provecho a todas las virtudes, los beneficios que nos trae la inteligencia artificial, siempre y cuando también salvaguardando los, los derechos humanos eh, y los, los aspectos éticos. Queremos, hemos metido un, un paquete de inversión de 4.000 millones de euros y, como decía, lo que queremos es un, un, un desarrollo y una implementación de la inteligencia artificial, eh, pero dentro de unos cauces establecidos y con unas reglas de juego. Sobre todo, y hay cuatro categorías de, de productos en materia de inteligencia artificial. Unos que están completamente prohibidos, unos que están completamente libres de uso, y luego hay dos categorías en las que se necesitan unos disclaimers, pero quizás la más complicada son las que comportan los sistemas de inteligencia artificial que comportan altos riesgos. Y ahí es donde hay un proceso de aprobación que y una arquitectura de gobernanza internacional que se ha puesto a nivel de la Unión Europea. Eh, y las grandes preguntas, yo creo que nos podemos hacer todos aquí hoy, ya para empezar el debate, es, uno, ¿hace falta una normativa? Dos, ¿cómo nos aseguramos que normativas vayan, vayan siendo o vayan siendo o no sean obsoletas ante un fenómeno con tan rápida evolución, ¿cómo nos aseguramos que esta legislación no corta las alas a la inteligencia artificial y que sigue impulsándolo dentro de unos cauces, como decían antes, establecidos? Yo creo que esas son grandes preguntas y la última quizás, y por eso tenemos aquí a grandes expertos de Naciones Unidas, es, ¿debemos dirigirnos a una normativa, a un marco a nivel internacional. Bueno yo dejo aquí estas preguntas y si os parece le damos para cinco minutos la palabra a cada uno de los expositores Empezando por odas Niyon Kuru. Muchas gracias. Uh, hi, hi everyone! Um, thank you for um, for the introduction. I'll introduce myself again. I'm uh, Odas Niomuru. I'm um, um, as you say, chief executive officer at Digital Uganda, but also a member of the United Nations Internet Governance Forum uh, advisor, Matista stakeholder advisory group, uh, where I co facilitate the policy network on artificial intelligence. Um, of which I'll speak its work um, uh, today. Um, just to give a brief background, uh, the Policy Network on Artificial Intelligence uh, is a global multi-stakeholder effort, it is hosted by the UNIGF, by the United States, uh, United Nations Internet Governance Forum. Um, it provides a platform for stakeholders and change makers uh, in the AI fields to contribute their expertise, insights, and recommendations. Um, so our primary goal is to foster uh, dialogue and contribute to the global AI policy discourse. Um, and uh, it particularly aligns with the, with the, with the theme today because uh, one of the areas that uh, we looked at last year uh, was uh, interoperability of uh, AI governance, of which uh, we looked at different um, uh, the way AI is governed and regulated across the globe. And what could be the recommendations uh, basically for um, an interoperable AI governance system globally? Um, just to give a background uh, so, AI is governed in different ways, so, different forms or different approaches. Um, for example, there are international treaties, uh, then national legislation, um, the regulatory sandboxes, um, and, and these are particularly uh, good for. Uh, balancing innovation and, uh, and, and policy um, and regulation. Uh, because as innovation moves at a very fast pace, uh, have reg having uh, regulatory sandboxes or regulatory umbrellas on, on which uh, these innovations can be tested at a small scale um, and uh, the, the benefits and risks. Uh, can be weighed before uh, being rolled out to users and citizens um, across nations is very important. Um, hence, the very important role that regulatory sandboxes have played, uh, especially in high paced innovation areas or uh, economies. Um, there are also ethical guidelines. Um, I believe um, everyone knows about the UNESCO ethical guidelines, but also other ethical guidelines being developed across. The globe um, basically to um, be um, an ethical compass for uh, players developing, uh, deploying, or using AI uh, across the globe. Um, uh, yet there are also private standards, technological solutions, as well as multi stakeholder approaches that include different stakeholders uh, coming together and discussing how AI can be governed or regulated. Um, there are also some industry self regulations. Uh, that are seen as well as sectoral approaches, especially, um, I would say, in high risk um, sectors. Um, there's also open source collaborations. Uh, we've seen this, especially in, in, um, in, in the language sector, uh, with the emergence of large language models. Uh, open source collaboration has been um, sort of an approach to balance um, um, uh, the level playing ground, uh, especially for under resourced languages. Um, across the globe. Um, so these are all several um, uh, forms or approaches uh, that are being taken globally um, across the world to regulate AI. Um, just to enter into specificities in terms of, of, of countries and regions, I think uh, in China, what, uh, what we have observed is, uh, a, a has been conducted exploration and practices in the field of AI governance. Um, the, there are policy frameworks and regulations covering research and development, as well as ethics, including the principles of harmony and friendship, fairness and justice, inclusive sharing, uh, respect for privacy, security, control, um, shared responsibility, uh, open collaboration, and agile governance of AI development, uh, which I believe uh, the agile governance of AI, the agile um, uh, governance of AI developments is really critical in high-pest um, um, high uh, innovation economies uh, to be able to allow uh, policy and policymakers to catch up with uh, uh, innovations that are being developed across the, the world. Um, there has also been um, uh, work done in this area in the BRICS region, um, for example, uh, in August 2023, um, uh, the BRICS. Uh, announced uh, the intention to establish an AI study group uh, to basically monitor monetize development and progress, um, and expand cooperation and information exchange on AI, um, as well as to develop an AI governance framework to ensure safety, reliability, controllability, quality of AI technology, and um, and others, um, as well as the, the the 2020 Indian Artificial Intelligence uh, Start Discussion Papers. Uh, that identify the need to develop uniform standards uh, and various interface standards uh, and india's uh, ai stack. Um, there has been also developments uh, in the um, southeast asian nations uh, where there, there was an announcement on ai governance and ethics uh, that is expected to be adopted this year and uh, the 2025 digital master plan. Um, there's also been pan-asian uh, initiatives um, including uh, singapore's launch in june 2023 of the ai uh, verify foundation uh, to harness the collective uh, power and contribution of uh, global open source community in developing ai testing tools for responsible use of ai um, there's also been developments in africa um, where i'm based. Uh, so the smart africa, which is a pan-african initiative by, um, by member states uh, covering uh, many uh, members of the african union, um, developed a blueprint for, um, for basically eye regulation. it was uh, piloted in south africa and expected to be uh, expanded in other countries um, across africa. There has also been uh, developments uh, in regulation in, in the Caribbean and the SEEDS region, uh, where uh, Caribbean countries, uh, even though they're still, I would say, in an embryonic uh, stage of planning of AI strategies and policies, um, where mostly uh, there's a concentration on resource and data governance, including uh, data and, uh, and, um, uh, uh, and privacy uh, protection. Uh, Laws, um, the seeds of which uh, follow this same trend. Um, and uh, there has been a roadmap uh, that proposes establishing an AI appeal court and online dispute uh, resolution system. Uh, so, in brief, this is uh, basically the global landscape of, uh, of regulation AI. Um, and thank you uh, for your attention. Thanks a lot, Odas, and thanks a lot for also sticking to the uh, five minutes uh, the speaking slot. Um I now palabra a Lucía Velasco? Gracias, Embajador, and thank you, Odas, for that uh, wonderful overview. Voy a darme el gustazo de hablar en español por una vez, eh, porque hablar de estos temas en español es verdaderamente difícil, así que agradezco eh, más aún esta invitación a participar en, en, en este foro. Eh, además, bueno, como eh, medio argentina que soy, eh, porque mi madre y toda mi familia eh, por ese lado es argentina, es un inmenso eh, privilegio eh, a, eh, dirigirme a todos ustedes. Como bien me presentaba el embajador, eh, yo trabajo para el subsecretario general de Naciones Unidas, el enviado de tecnología concretamente, eh, que es también el encargado de dar soporte al eh, Consejo Asesor, que el secretario general de Naciones Unidas, yo entiendo que a veces... Puede resultar un poco confuso el sistema de Naciones Unidas porque es grande y hay muchas agencias, la agencia de telecomunicaciones, la agencia de educación, eh, UNESCO, en fin, hay como muchos espacios, pero en el que yo eh, estoy es en el del secretario general. Eh, y también voy a hacer un poco el repaso de lo que está haciendo este, eh, eh, la oficina del enviado de tecnología y, y, y lo que está impulsando el secretario general para, para que se hagan una idea también de cuando eh, decimos que las Naciones Unidas eh, todo es muy lento. Bueno, pues ahora cuando les, les explique los tiempos que llevamos, quizá verán con sorpresa que no siempre es así. En, eh, a finales de octubre del año pasado. Eh, casi noviembre ya, el secretario general eh, de Naciones Unidas creaba eh, un consejo asesor independiente eh, sobre inteligencia artificial para asesorarle en cómo abordar la gobernanza eh, de esta tecnología para el bien de la humanidad. Una tarea pequeña, eh, pero necesaria. Dos meses más tarde... Este Consejo Asesor publicaba el informe intermedio de recomendaciones en las que explicaban las oportunidades, los riesgos y sobre todo la necesidad de dar respuesta a un déficit en la gobernanza de la inteligencia artificial, que se concentra actualmente en manos de un pequeño número de actores privados y de unos pocos países que son también los productores eh, de esta tecnología y los que tienen las empresas. Eh, privadas que están dominando la inteligencia artificial. La respuesta eh, desde eh, la visión de, de este Consejo Asesor, la respuesta a este déficit eh, de gobernanza debe ser global, con voz y voto de todos los países del mundo y no solo del norte global. Esta es una tecnología que tiene un impacto planetario y, por tanto, apela a una gobernanza global. Esta gobernanza, eh, pues por supuesto, no solo tienen que estar contemplados los riesgos y cómo minimizarlos, sino también cómo repartir oportunidades a todos por igual, eh, porque hay que garantizar que, que todos tengamos las oportunidades y todos los países tengan oportunidad de beneficiarse de, de las promesas que, 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 tiene, que trae esta tecnología. Y para ello implica eh, garantizar el acceso a los recursos que sean necesarios ¿no? para también desarrollar estos ecosistemas de inteligencia artificial. En los siguientes seis meses, desde la publicación de, de este informe intermedio, en el que eh, daba cuenta y reconocía que había un déficit de gobernanza global de la inteligencia artificial, se ha dedicado a escuchar, eh, a escuchar a más de 400 personas expertas en una evaluación de riesgo sobre la inteligencia artificial. Más de 40 consultas en diferentes regiones, más de 20 conversatorios eh, en temas específicos claves sobre el desarrollo tecnológico como el open source, como los estándares, pero también cómo afecta a los menores, cómo afecta a, eh, a espacios como la, como la salud y también a leer más de las... De las más de 300 aportaciones escritas de más de eh, 150 organizaciones e individuos eh, que han contribuido con su eh, feedback al, al proceso, además de, bueno, por supuesto, leer todos los documentos que se han ido escribiendo. Hace apenas tres semanas hemos estado en Singapur y eh, reunidos con las eh, 39 personas que forman el Consejo Asesor de, del Secretario General. Estas 39 personas... Eh, Merece la pena decir que son de todas las regiones, de todos los stakeholders, eh, completamente balanceado eh, hombre-mujer y, y en capacidad independiente, pero hay, eh, por supuesto, representantes eh, de, de más de 33, de 33 países. Eh, hemos estado en Singapur hace tres semanas y ya están afinando las conclusiones. Eh, que presentarán en el próximo, los próximos meses eh, a todos los países de Naciones Unidas. Esta serie de recomendaciones, y eh, voy a ir rápido, pero creo que son importantes eh, mencionarlas, se están compartiendo al mismo tiempo que, que lo comparto con ustedes, se están compartiendo en, en, en la ONU eh, con los países, eh, apuntan se desarrollarán en el informe final de recomendaciones pero apuntan a una serie de elementos que son los elementos fundacionales de lo que entienden estas personas expertas que son la, la base de la eh, gobernanza global de la inteligencia artificial. el primero es un panel científico global de inteligencia artificial esto hay en, en otros espacios hay otros ejemplos bueno eh, si cree necesario eh, que eh, que se conforme este panel científico global. En segundo lugar, eh, un diálogo político sobre la gobernanza de la inteligencia artificial con capacidad ágil y eh, eh, cercano a la Secretaría General de, de la ONU para justamente eh, tener estos diálogos políticos eh, de nivel que son necesarios para la toma de decisiones. En tercer lugar, un marco global de datos para los conjuntos de datos de entrenamiento de la inteligencia artificial. En cuarto lugar, un foro de intercambio de estándares eh, de inteligencia artificial sociotécnicos eh, que ayuden a alinear la cantidad de estándares y además el embajador lo mencionaba con, con la regulación europea. Bueno, ahí hay otro nuevo conjunto de estándares, hay que alinear globalmente todos los estándares y no solo los técnicos, sino los sociotécnicos de los impactos sociales que tiene la inteligencia artificial. Una red de capacitación de talento el talento, que es uno de los bienes más escasos que tiene eh, esta tecnología o que trae esta tecnología. Un fondo global para incubar las capacidades mínimas en todos los países, en los países que lo necesiten fundamentalmente, para que todos puedan beneficiarse eh, de las oportunidades de esta tecnología. Y finalmente una oficina de inteligencia artificial dentro de Naciones Unidas, dependiendo del secretario general, para ser el punto de contacto principal en esta materia y también para apoyar todas estas iniciativas que acabo de mencionar. Por último, ya eh, concluyo, esto no es un informe más, una serie de recomendaciones más que se van a colgar en una página web. Esto eh, se va a influenciar el proceso político que eh, concluye en septiembre en el Global Digital Compact, en el Pacto Digital Global, eh, que va a ser votado por todos los países y que es la oportunidad. Eh, creo que, que una oportunidad histórica para sentar las bases de la gobernanza global de la inteligencia artificial. No estamos hablando de normas, no estamos hablando de leyes, estamos hablando de unos mínimos, unos mínimos funda fundamentos para garantizar que todos los países tienen voz en la gobernanza de esta tecnología y que todos los países tienen acceso a las mismas oportunidades que vienen con la inteligencia artificial. Y paro aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Creo que ha sido una 360 grados desde lo que estáis haciendo ahí en, en Naciones Unidas. Enhorabuena por la velocidad a la que habéis, eh, con la que habéis procedido. Eh, muchas gracias. Seguro que luego habrá preguntas por parte aquí de, del público. Eh, pasamos a Juan David eh, Gutiérrez. Nos vamos a Colombia. No sé dónde está Juan David. Creo pensar que está en Colombia, pero le damos la palabra. Y, y Juan David, perdona si sí, antes he sido un poquito breve con tu currículum porque tenía aquí muchas líneas en inglés, pero bueno, te, te, doy la, te doy la palabra. Muchas gracias. Embajador, muy buenos días o buenas tardes también. Si nos están escuchando desde el otro lado del Atlántico, yo estoy en, en Bogotá, Colombia. También voy a aprovechar la oportunidad para uno agradecerles por invitarme y por dejarme hablar en español como Lucía hizo, también había planeado hablar en inglés pero mucho mejor hablar en español. Y quiero comenzar por llamar la atención sobre que parece novedosa la discusión sobre cómo regular el desarrollo y uso de esos sistemas de inteligencia artificial pero en realidad no es estrictamente nueva la discusión en el marco de los cuerpos legislativos. En el último reporte de la Universidad de Stanford eh, del AA Index eh, identifican que hay por lo menos 32 países que han aprobado 148 normas que mencionan la palabra inteligencia artificial y que en el año 2023, solo en el año 2023, hubo sesiones de audiencias y eventos organizados por estos cuerpos legislativos, por los congresos nacionales, las audiencias. Eh, de al menos 48 países del mundo. Entonces, es evidente que la eh, discusión se está acelerando, quizás en algunos lugares incluso está madurando la discusión, pero no es estrictamente nuevo. Es una discusión eh, eh, en la que hay que empezar a recoger lo que hemos aprendido y no empezar desde cero. Un dato curioso, por ejemplo, eh, en Colombia el Congreso de la República ha discutido proyectos de ley de inteligencia artificial desde hace como tres o cuatro años. Y eso es solo un ejemplo de, digamos, del, del sur global dentro de los muchos ejemplos que hay. Yo estoy preparando para la UNESCO un reporte sobre los enfoques y modelos emergentes de cómo regular eh, el desarrollo y el uso de sistemas de inteligencia artificial. Y a partir de ejemplos de todos los continentes, eh, identificado que hay al menos como mínimo nueve diferente, diferentes enfoques regulatorios en las normas que han sido o aprobadas, que son eh, pues, digamos, la excepción, hay, hay pocas reglas aprobadas, eh, y frente a eh, la gran cantidad de proyectos de ley que están siendo discutidos en los colegios de la República y en los cuerpos legislativos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel subnacional. Voy a rápidamente tratar de decir cuáles son los nueve diferentes enfoques que advierto que no son excluyentes. Es decir, un mismo cuerpo normativo puede tener diferentes enfoques. Un enfoque basado en principios, un enfoque basado en estándares, en aproximaciones ágiles o experimentalistas, en eh, la preparación o, que, digamos, ser habilitadores de, 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 del, del uso y el desarrollo del sistema de inteligencia artificial. Enfoques adaptativos, enfoques que eh, se centran en la transparencia algorítmica o en, digamos, la eh, publicación o revelación de información, enfoques basados en riesgos, enfoques basados en derechos y algunos enfoques más punitivos. Entonces, les acabo de dar una lista de nueve diferentes enfoques. No pretendo en cinco minutos darles eh, una exposición eh, muy extensa de cada uno. Lo, lo primero que quiero decirles es, fíjense que hay... Muchos enfoques, hay muchas maneras de que una norma utilice eh, diferentes métodos e instrumentos regulatorios para alcanzar determinados objetivos de política pública. Entonces, una norma puede establecer unos principios orientadores que le permitan a los agentes económicos o a las personas eh, orientarse en cómo desarrollar de manera ética, responsable. Mente, inteligencia artificial fiable. Pero esos principios en algunas normas que además recogen en gran medida los principios propuestos por la UNESCO y que fueron acogidos por más de 190 eh, entidades eh, eh, públicas, eh, no digo solo naciones, porque hay, hay entidades que además de las naciones que también los han a, adoptado, eh, pueden informar también cómo se van a implementar otras, digamos, otros instrumentos dentro de las normas. Entonces, esos principios pueden, por ejemplo, orientar cómo se van a aplicar las reglas sobre obligaciones, derechos o limitaciones que establezcan esas normas. Otro enfoque que mencioné al comienzo es el de los estándares, estándares técnicos. ¿Qué ocurre? Que eh, es posible que las normas establezcan Requisitos que son más o menos amplios, que no van al detalle, pero que en la práctica poder adelantar procesos que imaginemos prevengan la discriminación o que prevengan eh, la vulneración de derechos fundamentales como la privacidad o el debido proceso. Todo eso requiere, digamos, muchos detalles procesales y de en la práctica cómo se eh, desarrolla un modelo, cómo se entrena un modelo, cómo se implementa un modelo, y para eso es fundamental contar con estándares técnicos mucho más detallados, pero los cuerpos legislativos no son el, quizás el mejor foro para poder desarrollar esas listas eh, muy detalladas de, de esos estándares técnicos, y por eso algunas legislaciones le dan expresa cabida a que órganos que pueden ser tanto públicos como privados, que se dedican a fijar estándares, eh, se encarguen precisamente de establecer estándares en diferentes materias que pueden ser de seguridad, de transparencia, de fiabilidad, entre muchas otras, eh, y que complementan, digamos, las regulaciones que son de tipo obligatorias, porque estos este, los estándares por, eh, digamos, que son creados por este tipo de cuerpos en su naturaleza, son voluntarios. Las empresas, las organizaciones deciden adaptarse o no a estos estándares y tratar de certificarse en los respectivos procesos. Bueno, acá hay varias normas que están tratando como de reconocer que es necesario complementar el esfuerzo legislativo con este, este, este esfuerzo de estandarización. Hay otros enfoques que de, de, de mi ágiles y experimentalistas, en donde se abren espacios para que los desarrolladores de sistemas de inteligencia artificial puedan trabajar en nuevos productos, nuevos servicios, nuevos modelos de negocio en un espacio controlado y con el acompañamiento de eh, las entidades y las autoridades competentes, en donde se les da acceso a una flexibilización de determinadas reglas. Esto ya existe en otros frentes y ha habido... Esto se llamará areneras regulatorias y en los últimos 10 años ha habido experiencias de areneras regulatorias en frentes como las telecomunicaciones, los servicios financieros, en áreas transversales como protección de datos personales. Bueno, hay varias legislaciones que están incorporando la posibilidad de que se creen estos espacios para probar estas nuevas herramientas con el acompañ acompañamiento de las autoridades. Otro enfoque que mencioné fue un enfoque que busca eh, promover la las condiciones habilitantes para que el sector público y el sector privado de un, de un lugar, eh, en este caso puede ser de un país, si es a nivel nacional, o, o de una región o una ciudad, si es subnacional, eh, puedan efectivamente aprovechar los beneficios de estos sistemas, puedan efectivamente tener un ecosistema que habilite la generación y adopción de estos sistemas. Y, y dentro de esas normas incluimos ejemplos en donde se dispone que habrá fondos para... Eh, que el Estado eh, provea bienes públicos necesarios para que el ecosistema florezca eh, o que el Estado incluso in disponga recursos para invertir directamente en proyectos o que el Estado promueva la alfabetización digital que es un esfuerzo que es sociedad de toda la sociedad eh, quinto, un enfoque adaptativo, que es un enfoque en el que los países se están preocupando por antes de tener unos cuerpos normativos muy comprensivos como lo puede ser por ejemplo el proyecto el, la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, más bien ajustar pequeños detalles de normas existentes, de las normas de protección al consumidor, de las normas de protección de datos personales, de las normas de compras públicas, solo por dar algunos ejemplos, Entonces, es adaptar las normas existentes en vez de tener solo cuerpos normativos comprensivos. Otras eh, enfoques se establecen obligaciones de informar sobre cómo se desarrollaron los sistemas, cómo se entrenaron, qué datos se usaron, en particular en relación con los sistemas de inteligencia artificial generativa. También hay reglas de eh, revelación de información respecto de los estados. Los estados son hoy en día unos eh, implementadores y unos usuarios muy importantes de estos sistemas y apoyan la toma de decisiones, pero en virtud, entre otras, de eh, el derecho fundamental al acceso a la información pública, pues si hay procesos que son públicos, que son informados por el uso de estas herramientas, pues debería haber unas reglas de revelación de información. Entonces, algunos de los proyectos de ley de inteligencia artificial alrededor del mundo incluyen estas reglas. Y por último, están los enfoques que ustedes de pronto han oído más, como el de la Unión Europea, que es basado en riesgos, donde se establecen diferentes categorías de sistemas o de entornos en donde se usan sistemas de inteligencia artificial, en donde se, es, se establecen los diferentes riesgos y a partir de los diferentes riesgos eh, se determinan unas obligaciones o unas cargas, unos requerimientos adicionales. Y por último, un enfoque basado en derechos, en donde el, 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 el enfoque regulatorio es el de buscar caminos para proteger derechos fundamentales tanto en el de desarrollo como en el uso de los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, perdón si creo que me pasé un poco, pero digamos el mensaje final es que no hay una sola manera de eh, formular una norma de, eh, de, sobre el desarrollo y uso de sistemas de inteligencia artificial, sino que hay muchos enfoques, hay muchas piezas de rompecabezas que pueden armarse y que el llamado es a que cada país encuentre también cuál es su contexto, cuáles son sus retos de política pública que eh, justifiquen que se usen instrumentos regulatorios eh, en desarrollo de estos sistemas. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, eh, Juan David Gutiérrez. Muy interesante las distintas perspectivas, los distintos enfoques que has compartido el día de hoy. A continuación le daremos la palabra al diputado Carlos Javier Ceballos. Bueno, creo que tenemos un problema técnico, no podemos contactarnos aún con el diputado Carlos Javier Ceballos, entonces me parece que le daremos la palabra al diputado Eric Mariano Aedo Flores. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Gracias por esta invitación a exponer. Saludar, bueno, los invitados, los parlamentarios que están de distintos lugares, a mis colegas de, de Chile. Mira. Yo quiero abordar este tema desde dos perspectivas. Uno, desde la ley de inteligencia artificial que estamos eh, trabajando en el país. Voy a ser muy breve porque hay varios temas que son coincidentes con quienes ya han expuesto, pero luego quiero plantear lo que estamos haciendo en el Parlamento y en específico en la Cámara de Diputados respecto de inteligencia artificial como una herramienta que estamos incorporando a nuestro trabajo parlamentario. Antes de partir, quisiese solo compartir una experiencia con ustedes que a mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo del primer panel, una mirada muy europea, una mirada muy de Estados Unidos, muy Stanford, muy comunidad europea. Y creo que ha faltado una comunidad que es tremendamente importante en la visión, que es Asia. Y lo quiero plantear desde lo siguiente. Nosotros nos movemos en paradigmas culturales, sociales, sociológicos, políticos, muy de Occidente. Y quienes hemos tenido la oportunidad, tal vez a veces, de viajar a Asia y a otras realidades, nos damos cuenta que aquello que nosotros damos, por supuesto, ahí no es supuesto. Solo voy a dar un ejemplo, ya que nombró el área filosófica Lago Marcino en mi formación. Max Weber, ¿no es cierto?, hace una tremenda discusión en Occidente respecto del cristianismo de origen católico o protestante. En los países católicos les va más mal porque son. Un poco más entregados a la voluntad de Dios. En la ética protestante, un buen mensaje que Dios te ha salvado es que te va bien en la vida y por tanto eso incentiva el trabajo. Bueno, cuando uno va a Japón, va a China, va a Singapur, no está presente eso. Y la verdad es que le digo bastante bien en la vida. Entonces, un llamado de atención a decir: a ver, como nosotros miramos las cosas, es la única forma correcta, o hay otro. Y lo quiero decir respecto a inteligencia artificial, porque nosotros, por ejemplo, ¿ah? desde los algoritmos valorizamos mucho la libertad personal en Occidente, la libertad de conciencia, cosa que no es tan profunda en Asia. Entonces, estas cosas marcan diferencias de cómo lo vamos a abordar. Y en ese sentido, eh, Chile ha decidido no ser un vagón de cola en esta discusión, sino que. Ser parte de los vagones que van adelante o tal vez aspirar a llegar a ser en un momento locomotora en esta discusión. Y es por eso que desde el año pasado nosotros estamos discutiendo a partir de una moción parlamentaria que nació en la Cámara de Diputados por el diputado Lago Marcino y a la cual escribimos algunos de los que estamos aquí presentes, diputados chilenos, y durante ocho meses escuchamos y discutimos junto a más de 100 expertos, no solo de Chile, de distintos lugares del mundo, respecto de esta propuesta de. Eh, proyecto de ley, que finalmente concordamos con el gobierno que esa propuesta que había nacido del mundo parlamentario como moción parlamentaria, la concordamos con el gobierno del presidente Boric y con la ministra de ciencia de integrar la propuesta del gobierno con la nuestra para dar más libertad. Nosotros habíamos partido muy en la lógica europea de ponerle bordes a este desarrollo, pero la verdad es que aprendimos que había que dar mucho más libertad para que esto se desarrollase y por algunas motivaciones bien importantes. Nos explicaron con mucho detalle que por cada dólar que se invertía en inteligencia artificial, el retorno era aproximadamente 3 dólares y por tanto era una inversión interesante para el país y había que generar esos espacios de libertad. Luego también esto incorporó en el proyecto de ley el trabajo que hizo el Senado ¿ah? en cinco submesas que conformaron con, también con más de 100 especialistas y muchas de esas conclusiones se incorporaron al proyecto de ley del gobierno. Que digo de manera muy resumida, avísame cuando me quede el minuto y medio, por favor. Eh, en definitiva, se propone un marco regulatorio basado en riesgo, clasificando los sistemas de inteligencia artificial en cuatro categorías. El riesgo inaceptable, el alto. El limitado y sin riesgo evidente. Eh, se establecen principios generales para la inteligencia artificial como la intervención y supervisión humana, que era un poco lo que plantea Lago Marcino a partir de su experiencia en Corea. Como ustedes ven, los diputados chilenos viajamos bastante hacia, nos gusta esa experiencia. Se promueven medidas de apoyo a la innovación, incluyendo espacios controlados de pruebas para sistemas de inteligencia artificial. Se crea una agencia de protección de datos personales. Que será la encargada de hacer cumplir estas disposiciones se proponen sanciones administrativas y yo diría que lo que es muy distinto de este proyecto o distinto al menos respecto de lo que hizo Europa es que es esencial resaltar esta diferencia eh, se establece por la norma que hace la Unión Europea realiza un análisis de riesgo ex ante eso hace Europa ex ante la propuesta de ley de Chile sugiere una regulación ex post. Creo que esta es la diferencia fundamental con ello. Esto significa que, por ejemplo, es el propio desarrollador el que lleva adelante su análisis y toma las medidas necesarias para cumplir con la normativa. Y en caso, solo en caso que se detecten incidentes y se verifique obviamente la ocurrencia de esos incidentes, recién en esa instancia se aplica el mecanismo de sanción o multa. Esto es la norma. Y finalmente, lo que estamos haciendo en el Parlamento es que estamos incorporando la inteligencia artificial para ayudarnos en la tarea parlamentaria que esperamos implementar a partir de enero del año 2025. ¿Qué estamos haciendo? Permítanme leerlo para no equivocarme, muy en concreto. Tenemos un sistema de asistente de norma que, por ejemplo, busca la normativa relacionada a un concepto indicando la fuente y el artículo. Es decir, el fundamento de un proyecto, la idea matice de un proyecto. Hay un asistente de proyecto que busca los proyectos de ley en tramitación en la Cámara, por ejemplo, según su temática, para no perder tiempo con los equipos legislativos. Hay, además, un asistente consejo político. Esto lo quiero explicar. Tenemos un sistema que, por ejemplo, si yo quiero desarrollar un proyecto de eutanasia, voy a poner un ejemplo duro, yo puedo pedirle a este asistente que me haga un proyecto o me genere una discusión, si es que yo soy liberal, como era Martín que estaba sentado acá, si yo soy un conservador, si yo soy un libertario, si yo soy socialista, si mi matriz es marxista. Eso hoy día existe un sistema en Chile que puede ayudar a, ayudar a preparar proyectos en esta perspectiva. La definición va a ser, si los diputados vamos a estar dispuestos, a utilizar esta herramienta profundidad y finalmente hay un asistente de impacto regulatorio y esto determina las observaciones u omisiones en un proyecto de ley y esto es muy interesante y aquí cierro porque nosotros a veces generamos mociones parlamentarias que no medimos bien el impacto de esa regulación chile es un país eminentemente legalista desde nuestra historia de dos siglos tenemos más de 20.000 leyes aprobadas y a veces unas entran en contradicción con otras. Y por tanto, este sistema nos ayuda. Y cierro con un corolario que podemos poner a disposición de ustedes. Este sistema también lo vamos a incorporar en la discusión de la Ley de presupuesto de Chile. Y ahí la decisión política, porque eso va a ser una decisión política, es que el sistema de inteligencia artificial seguramente va a descubrir las zonas grises de los presupuestos. Zonas grises que en general distintos gobiernos utilizan para la contratación, para los proyectos que le interesan y que a veces no son públicos. Y por tanto, la inteligencia artificial puede presentar un nivel de transparencia de acción política que va a ser discutido seguramente por todo el mundo político, si estamos disponibles a que esa transparencia sea transparente, valga la redundancia, a la población. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado, por presentarnos una de las... Legislaciones más innovadoras en materia de inteligencia artificial en Latinoamérica quedó muy claro. Ahora, quizá, creo que sí, tenemos conectado al diputado Carlos Javier Ceballos. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Eh, Buenos días. Eh, quiero primero saludar a, a todos los participantes y quiero agradecer por parte de mi país, Perú, de darnos la oportunidad de poder participar en esta cumbre regional de parlamentarios viendo el tema de inteligencia artificial en la agenda latinoamericana. Es importante para nosotros como Perú, como país, eh, poder eh, normar desde el poder legislativo, dar esas leyes importantes para promover, impulsar y también regular el uso de la inteligencia artificial. El 5 de julio del 2023... Eh, nosotros hemos promulgado la ley 31814, ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. Esta ley se encuentra en este momento en un proceso de reglamentación, ya viene culminando la última etapa y yo calculo que debemos estar nosotros en una reglamentación ya para para mediados del mes de julio y esto va a ayudar bastante el tema de la promoción y e, e impulsar el uso de la inteligencia artificial, como bien lo han dicho ustedes, es importante utilizar la inteligencia artificial en favor del desarrollo de los países, pero también se usa de mala manera, y es ahí donde eh, nosotros como país estamos preocupados por todo lo que se ha ido dando. ¿no? La problemática de la inteligencia artificial en el Perú como herramienta tecnológica a veces tiene usos inadecuados, antiéticos, que pueden ser perjudiciales para los ciudadanos y la sociedad en general. En los últimos meses en Perú eh, se han venido presentando múltiples hechos delictivos. Como tenemos acá algunas muestras, por ejemplo, ha habido clonaciones de voz con inteligencia artificial, se han realizado estafas, que es un patrón en el cual un delincuente llama a una persona y simula haber secuestrado a, o haber querido pues, eh, eh, utilizar la voz de algún familiar para poder extorsionar a las personas. Así también se utilizó las clonaciones de rostros para publicidad engañosa, ¿no? conductoras de televisión han denunciado la manipulación de rostros y voces para pronunciar productos sin su consentimiento. Así también hemos visto eh, que se han utilizado para poder emitir eh, falsas eh, tickets o entradas para algunos, algunos eh, conciertos, algunos también eh, eventos que se han realizado. Y esto se ha utilizado continuamente en diferentes eh, eventos que se han realizado de manera internacional acá en el país de Perú. Asimismo, también eh, hemos tenido una eh, clara vulneración, sobre todo a la propia presidenta de la República del Perú, a la señora Dina Boluarte, que ha sido víctima de la ciberdelincuencia, luego de que su voz fuera utilizada para crear videos falsos y que estos habrían llegado a las comunidades campesinas, comunidades indígenas de Perú con la finalidad de eh, eh, darles falsas expectativas, como también solicitarles algunos dineros y, y también haber algún tema de duplicar ganancias y esto ha sido perjudicial porque muchos de ellos han caído. Asimismo también eh, dentro de esto nosotros hemos visto por todo lo manifestado desde la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, a la cual me honro en presidir. Hemos, eh, hemos presentado un proyecto de ley 7033, que es un proyecto de ley que regula el desarrollo del uso de la inteligencia artificial en el Perú. El proyecto de ley fue presentado el 13 de febrero de este año. El mismo que fue derivado a la primera comisión dictaminadora, que es mi comisión de ciencia e innovación, y también fue a la segunda comisión que es presupuesto y cuenta general de la República, pues es importante poder implementar este tipo de normativas con la finalidad de que empecemos a generar mayor responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial. Ante esta problemática escrita, la comisión de ciencia, innovación y tecnología de manera prioritaria y en recopilación de opiniones y sugerencias y críticas, ha desarrollado mesas técnicas de trabajo con la participación de instituciones de gobierno, eh, también el empresariado peruano, eh, de, de las diferentes eh, instituciones privadas. Asimismo la universidad, que es muy importante, ¿no? y especialistas internacionales, tanto de Europa como también de Colombia y Chile, que hemos tenido bastantes aportes de ellos que ya vienen trabajando normas eh, legislativas eh, en estos países hace ya más de tres o cuatro años, y que en realidad eh, hemos podido ver bastantes avances significativos que estamos tomando en cuenta nosotros desde la legislación peruana. Asimismo, este, este proyecto de ley tiene como objeto principal establecer un marco legal para el uso de regulación de la inteligencia artificial en el territorio nacional con el fin de garantizar la protección de los derechos fundamentales, la privacidad y la seguridad de los ciudadanos, fomentando la transparencia, la ética, la innovación y el, y el progreso en el campo de la inteligencia artificial en beneficio de los ciudadanos peruanos. Acá hay un punto importante, ¿a dónde apunta el eh, eh, Perú con respecto al uso de la inteligencia artificial? Eh, Apuntamos a que este, esta, esta sea una herramienta tecnológica que nos ayude a desarrollarnos, que nos ayude a progresar como país, pero también tenemos que poner límites al uso porque, como bien lo decían eh, los diferentes expositores, eh, se vienen pues eh, utilizando a veces eh, de manera inapropiada y esto hace que genere también problemática dentro de las mismas políticas de Estado y de gobierno. Eh, dentro también de esto tenemos nosotros eh, una, una aplicación y un ámbito de aplicación que se va a realizar a nivel de todas las instituciones públicas. Pero para eso el Perú tiene grandes retos que, que, que realizar, ¿no? Como el tema de, por ejemplo, de implementar la conectividad a nivel de todo el país. Si bien nosotros tenemos proyectos importantes que hoy se encuentran en pleno desarrollo e implementación, como es el tema de una red dorsal de conectividad para todo el país, y esto va por toda la Sierra Peruana, que va a llegar a las diferentes regiones del país con la finalidad de que la conectividad nos dé a nosotros una herramienta importante para podernos eh, tener eh, conectividad con todo el mundo, mantenernos comunicados y, y es importante también saber cuáles son las definiciones que le vamos a dar nosotros a la inteligencia artificial, porque si no tenemos bien definido qué es lo que queremos dentro de una normativa como o qué es lo que más o menos definimos a la inteligencia artificial de, de una normativa poco o nada vamos a poder lograr de que esta tenga resultados no hay principios que nosotros también hemos desarrollado dentro de este proyecto de ley no eh, el uso de la inteligencia artificial debe estar basado en el respeto y restricto a los derechos fundamentales de la persona y eso es importante. En todo ciclo de vida de un sistema basado en inteligencia artificial se establecen medidas para la protección y la privacidad de los datos personales. Los sistemas de inteligencia artificial deben ser diseñados y desarrollados con medidas de seguridad adecuadas para prevenir el acceso no autorizado a la manipulación. El Estado también debe promover la creación de comités y organismos encargados de realizar pruebas éticas del sistema de inteligencia artificial. Esto es importante porque de esta manera estos principios nos van a permitir que la normatividad peruana tenga pues eco en todas las instituciones. Y no olvidemos, nosotros desde Perú queremos darle a una ley la mayor flexibilidad, pero también ser duro contra el crimen organizado, también ser duro contra la corrupción, que muchas veces mal utilizan la inteligencia artificial para provecho propio. Pero el Perú tiene que estar siempre atento para que esto no se esté dando y por eso desde el Congreso de la República estamos impulsando con mucha responsabilidad de que los desarrolladores eh, que nos traen la tecnología, sean responsables de las consecuencias técnicas creadas en inteligencia artificial que componen los sistemas con fines ilegales y contraviniendo los principios y disposiciones que va a emanar esta presente ley. Asimismo, también tenemos que evaluar la gestión de riesgos que va a contraer, riesgos elevados, riesgos limitados, riesgos insignificantes, que son importantes detallarlos. Eh, hay provisiones que tenemos que dar desde esta, desde esta normativa para el tema del uso de la inteligencia artificial, como es el tema de la violación de los derechos fundamentales, que ya lo hablado, la discriminación, los daños graves o riesgos para la seguridad, la manipulación o influencia indebida, eh, el tema también de ir en contra de la defensa nacional, eh, el tema de los estados de emergencia. Eh, eh, está prohibido también que todos los, eh, de todos los sistemas de categorización biométrica están prohibidos los sistemas eh, que también van en contra eh, de la buena gestión que podría realizar las instituciones públicas del Estado. ¿no? Eh, eh, también tenemos que ver el tema de supervisión, el tema de control es importante entre este proyecto de ley y el fomento de la investigación que nos da la inteligencia artificial. ¿no? Hay bastante que investigar en mi país, hay muchos retos importantes, estamos en un proceso hoy de cambio que la finalidad nuestra es poder... Eh, eh, utilizar esta inteligencia artificial en beneficio y que nos, a nosotros, los políticos peruanos, nos permitan hacer tomas de decisiones importantes, porque como ustedes conocen, nuestro país tiene diversidad eh, de topográfica, geográfica, también de, de etnias, y eso es importante porque nos va a permitir poder desarrollar en estos sectores, eh, sobre todo. Eh, propuestas que vayan a dar resultados a cada uno de ellos, ¿no? Eh, el intercambio de conocimientos y la cooperación internacional va a ser fundamental. Yo creo que Naciones Unidas, mediante UNESCO, vienen haciendo un trabajo importante y, y esto este es parte. Este este foro es importante que que se, se venga a dar eh, interrelaciones en Latinoamérica, en todo el mundo, porque de eso se trata, la inteligencia artificial es global, tanto así que nosotros y en las normativas que demos tienen que estar vinculadas al desarrollo de las diferentes normativas que se dan a nivel mundial y adaptar nuestra normativa a estas para que tengamos resultados y estos resultados eh, se vayan plasmando a nivel de un crecimiento sostenible como región, como, como Latinoamérica o como, como en, sí, en toda la humanidad, que es más, lo más importante. Tenemos también disposiciones presupuestarias, es importante, como lo decía hace un momento, de que el Poder Ejecutivo lidere este, este, estos temas de inteligencia artificial con la finalidad de poder eh, dar eh, a nuestro país eh, esa sostenibilidad, dar a nuestro país también esas, esas, esas normativas que se cumplan. Y es importante que las disposiciones presupuestarias estén plasmadas en la ley de presupuesto. Como lo decía hace un momento el expositor de Chile, nosotros también en Perú estamos viendo de que se dé presupuestos en la próxima ley para el 2025 y poder iniciar ya la implementación. De, de la ley que hoy tenemos, que es la 31814, que es la que va a promover e impulsar, y a la vez ya vamos a tener la próxima ley que va a de, dar las normas regulatorias para el uso de la inteligencia artificial. Y para terminar, eh, simplemente nosotros tenemos que esperar el reglamento que ya se encuentra en este momento eh, vías eh, de aprobación, y yo creo que nosotros como país necesitamos bastante el apoyo de la cooperación internacional para poder lograr de que la inteligencia artificial sea una herramienta de bien y no una herramienta que sea mal usada. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado, por su intervención. Es realmente gratificante ver que países del sur global también llevan adelante iniciativas para promover una inteligencia artificial más ética y responsable, así que le agradezco mucho. A continuación, creo que tenemos 10 minutos para una pregunta del público. Perfecto, por allá. Abrimos las consideraciones y preguntas del público. Si alguien la quiere hacer, por favor, que levante la mano. Ahí está. ¿Podemos alcanzarle un micrófono? ¿Hay algún micrófono que podamos alcanzarle a la participante? Allí. Ahí. Te escuchamos, gracias. Hola, hola. Sí, muchísimas gracias. Eh, quería hacerle una pregunta a, creo que era Lucía, perdón por la confianza, que era eh, la representante de la Oficina de Naciones Unidas, si nos podía dar un poco más de información sobre el Global Digital Compact que, que mencionó respecto a toda esta iniciativa. Sobre darle un marco de gobernanza global a, a Internet a, eh, a la inteligencia artificial y si era básicamente el único punto que iba a ser abordado, o si también eh, tenía otros temas en, en, en la agenda para, para el próximo septiembre. Gracias. Contesto, ¿O contesto ahora o espero a. Hola. Sí, sí, te estamos escuchando. Gracias. <laughs> me alegro, me alegro. <laughs> gracias por la pregunta y por favor, claro, llamadme eh, todos Lucía, que es mi nombre. Eh, efectivamente, el, el pacto. Perdonad en este caso porque sí que los nombres solo me los sé en inglés, que es lo único que utilizamos. El Global Digital Compact es un documento mucho más amplio. Eh, eh, estas medidas, eh, estas propuestas fundacionales eh, sobre la gobernanza global son solo una pequeña parte. Eh, es un proceso político liderado por, por Zambia y. y Suecia con la participación de absolutamente todos los países en el foro eh, de Naciones Unidas. Está eh, disponible en, en nuestra página web. Puedo ahora eh, compartirlo en el, en el chat en un minuto. Eh, la versión que se está actualmente eh, negociando y discutiendo con, incorporando las, las propuestas de, del Consejo Asesor del secretario general y es eh, parte de, de un de una renovación del multilateralismo eh, que se hará en el, en el Summit of the Future en, en septiembre y que por supuesto va más allá. Pero que es la primera que yo considero y, y llevo, he trabajado muchos años en el gobierno de España, en Europa y ahora eh, a nivel global, es la, la, la única oportunidad de, de establecer un sistema de compromiso mundial sobre yeah. algo que es absolutamente relevante para todas las naciones y con un principio de solidaridad y de cooperación internacional en el que todas las voces, todos los países tengan el mismo peso y eso es algo que solo sucede en Naciones Unidas que cada país tiene el mismo peso y la misma representación. Entonces, eh, yo verdaderamente les animo a que eh, participen, que los países se hagan eh, eh, participen en este proceso y, y, y de verdad compartan sus eh, ambiciones y lo que esperan también que sea la gobernanza global de la inteligencia artificial para ellos para su eh, pensando en su beneficio también en sus necesidades y en su contexto que, que eh, normalmente hay una eh, falta de representación y de participación de estas voces por muchas razones, entre ellas también los idiomas, entre ellas, eh, y yo lo entiendo perfectamente en, en primera persona, y, y sin embargo creo que es más importante que nunca, es una oportunidad eh, única para, para verdaderamente establecer las bases de, un, de una arquitectura global de inteligencia artificial con obligaciones y con compromisos por todas las partes, por parte de todas las partes, eh, del que ir. Eh, que sería la base de un, de un sistema más ambicioso en el futuro. Y yo ahora mismo compartiré en el chat el, el, el Global Digital Compact en la, en la versión que está ahora y que será eh, aprobado, discutido y finalmente aprobado en septiembre. Muchas gracias, Lucía. A continuación daremos la palabra a alguna persona del público que quiera hacer una última pregunta. Perfecto. ¿Qué Así. Hola, muchas gracias a, a los oradores por sus exposiciones. Mi pregunta va dirigida a Juan David en este esfuerzo por identificar los diferentes modelos regulatorios. Parecería que hay una existencia de una predominancia del enfoque basado en riesgos. Eh, me pareció muy interesante el, el, la opción o el modelo basado en derechos. Eh, si pudieras eh, comentarnos de algún ejemplo de regulación en el proyecto y también algún otro ejemplo de el enfoque en, transpar en transparencia algorítmica. Muchas gracias. Perfecto, magnífica pregunta. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la recien el reciente acuerdo para adoptar la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea. Le ha dado un realce especial a este modelo o este enfoque de eh, regulación basada en riesgos. Y yo me voy a tomar la atrevimiento de decir que efectivamente yo percibo que hay un efecto Bruselas y que, por ejemplo, en América Latina, la mayoría de los proyectos de ley que se están discutiendo eh, en este momento en los congresos de la República, que yo por lo menos he identificado nueve países en los cuales o se ha aprobado o se está discutiendo proyectos de ley sobre inteligencia artificial. La mayoría de ellos tienen alguna disposición sobre definición de riesgos y unas consecuencias para esos riesgos. Eh, muy parecido a lo que encontramos en la Unión Europea. Pero eh, si a mí me preguntaran cuáles son los enfoques más comunes, en no solo en América Latina, sino en el mundo, yo en realidad diría que para empezar, prácticamente todas las legislaciones incluyen un cuerpo de principios. Eh, y por supuesto que la, el enfoque basado en principios... Eh, pues dependerá si, como ocurre en el caso de Perú, y con el respeto, digamos, del diputado Ceballos, que él sabe más que yo sobre el caso de Perú, en el caso de Perú la norma lo que hace es eh, codificar una, una serie de principios y con muy pocas obligaciones, restricciones o limitaciones o consecuencias concretas para el incumplimiento de esos principios. Eso me lleva eh, a tu pregunta cuando estás preguntando sobre otros enfoques. En el proyecto de ley de Brasil, actualmente discutido en el Senado, es un proyecto de ley que en sus primeros, en su artículo 2 y 3, incluye una serie de fundamentos y de principios muy completa, pero se usan como orientación para otros aspectos de la norma. Y esa norma incluye una, una sección bastante completa de derechos específicamente pensados eh, en relación... Eh, a el desarrollo y al uso de sistemas de inteligencia artificial en, en Brasil y, en particular, cuando se toman decisiones en lo público o en lo privado a partir de esas decisiones. Entonces, el artículo 7 de ese proyecto de ley establece unas siete derechos de que tienen las personas que puedan verse afectadas eh, por lo, el uso de sistemas de inteligencia artificial. Eh, y luego hay unos derechos un poquito más. Eh, desarrollados asociados a el derecho digamos a eh, es, en, 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 en portugués dice contestar digamos en inglés sería como challenge como eh, no sé, utilizar recursos legales para cuestionar decisiones tomadas a partir de sistemas de decisiones automatizados el derecho de solicitar que haya intervención humana eh, el derecho a que no haya eh, una eh, a que haya discriminación el derecho a que se corrijan cualquier consecuencia que sea discriminatoria o de alguna manera abusiva de las personas. Entonces, eh, eh, esos derechos que están contemplados expresamente en el proyecto de ley brasileño, eso sí no los he visto en, en todas partes, eso realmente creo que es, un, es algo que aporta el, el proyecto de ley de Brasil para el mundo, eh, porque además luego, si uno el proyecto de ley de Brasil es bastante comprensivo, eh, hay unas... Eh, autoridades encargadas de supervisar y fiscalizar la norma, eh, hay unas sanciones administrativas asociadas a la violación de la norma, hay unas sanciones, oh, bueno, no sanciones, pero sí una responsabilidad civil, unas normas sobre responsabilidad civil, entonces los principios y los derechos que establece el proyecto de ley de la, Uni, de, perdón, si la Unión Europea de, la, de Brasil, el proyecto de ley 2338 del año 2023 que, que está en el Senado Federal, pues es un ejemplo de eh, regulación basada en derechos. Ahora, si me preguntan si existe algún otro ejemplo a nivel global en donde ya esté aprobada una norma que no diga esto tiene un enfoque en derechos, a mí me parece que el Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea es una norma que, por una parte, está centrada en los derechos, en un derecho muy particular, que es la protección de datos personales y la privacidad, y que tiene unas normas específicas eh, asociadas a cuando se tratan datos personales a partir de sistemas de toma automatizada de decisiones y cuando hay digamos el uso de esos sistemas los sujetos o los titulares de los derechos tienen eh, perdón la redundancia derechos como conocer que se están usando estos sistemas para tratar sus datos cómo poder como ocurre también en el caso brasilero cuestionar digamos las decisiones que sean tomadas con esos datos y que haya digamos intervención humana en, en el proceso entonces, yo creo que eh, hay, hay una posibilidad de que haya una, voy a usar una expresión que a mí me gusta mucho, una polinización entre diferentes países que están en este momento pensándose en términos de, eh, de cómo regular el desarrollo y uso del sistema de inteligencia artificial. Y, y perdónenme, hago un último, una última respuesta porque tu pregunta también preguntabas por el tema de la transparencia algorítmica. Y aquí hay un ejemplo espectacular en Chile, eh, que empezó a trabajar el Consejo para la Transparencia, que es una entidad autónoma eh, pública encargada de velar por el cumplimiento de la ley de acceso a información pública y transparencia. Y durante dos años esta entidad trabajó en lo que se llama una eh, instrucción general, en donde establecía una regla sobre la obligación que tienen las entidades públicas chilenas de revelar información mínima sobre el uso de sistemas de toma automatizada de decisiones eh, por parte del Estado para que los ciudadanos pudieran saber cuándo en los servicios públicos o en los trámites ante el Estado se estaban usando esos sistemas y qué esperar de ellos y cuáles eran sus implicaciones. Esa, ese, por diferentes razones de índolo político, eh, ese proyecto regulatorio en Chile en este momento está en suspenso, no sé, si, no sé qué va a pasar con él en el futuro, porque llegaron a tener un proyecto de norma, llegaron a pilotear la norma con entidades públicas para que ellas probaran qué implicaba tener que cumplir con esas obligaciones de transparencia algorítmica. Eh, pero como les decía, por diversas razones políticas que no voy a, referir, no voy a mencionar en este espacio, eh, desafortunadamente este proyecto está estancado, pero es un proyecto pionero y, es, y muy interesante eh, porque en efecto, como mencionaba antes, el derecho humano a conocer la información relevante pública eh, pues se puede garantizar siempre y cuando el Estado ofrezca un mínimo de información sobre los sistemas que está usando para tomar decisiones o para apoyar la toma de decisiones. Y hasta ahí quedó. Muchísimas gracias porque la pregunta me ayudó mucho a complementar lo que había dicho antes. Muchas gracias y con esta respuesta hemos finalizado el panel de prácticas legislativas globales sobre la inteligencia artificial. Hemos escuchado distintas buenas prácticas sobre legislaciones latinoamericanas, enfoques de cómo abordar esta legislación e incluso gobernanza, ideas para una gobernanza global que sea inclusiva. Así que agradecemos mucho a los y las expositoras. Les pedimos un fuerte aplauso para despedirlos. Muy bien, con las palabras del moderador del segundo panel, damos por finalizado esta primera parte de la jornada del día de hoy y los invitamos a hacer un break para retornar a las 14 y continuar con esta jornada de exposiciones. Recuerden, regresamos aquí al auditorio a las 14. Muchas gracias, buenas tardes a todos.